La ciencia en la alcoba. ¿Hay relación entre la forma de ser y la función sexual? Algunas veces la falta de deseo se produce como consecuencia de que alguno de los miembros de la pareja no se siente íntimamente vinculado a su compañero o compañera. Hay personas que tienen dificultades para vincularse emocionalmente. La proximidad les asusta y la fusión que supone el acto sexual les supone una especie de amenaza. Estas personas suelen tener unas relaciones que podrían calificarse como tormentosas, en las que se alternan fuertes discusiones con las intensas emociones afectivas que se asocian a las reconciliaciones posteriores. Estos vaivenes emocionales tienen un importante efecto sobre la relación y, en consecuencia, sobre el deseo sexual. El aprendizaje de la autorregulación emocional es, en estos casos, uno de los medios más eficaces para abordar este problema. Doctor Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.